día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio nos trae enseñanzas maravillosas. La primera es que miren ustedes que van en la barca. La barca es un signo de la iglesia en gran parte de la iconografía cristiana. Entonces es la iglesia que va avanzando, pero llega una tempestad. ¿Cuántas tempestades ha tenido que soportar la iglesia? En este momento está enfrentando una difícil, oscura, de las más difíciles. La misma pandemia es para la iglesia un planteamiento de gran novedad y de grandes interrogantes. Pero precisamente Jesús está ahí. Él no le interesa que nos hundamos, no quiere que nos hundamos. Está pronto a sacarnos a flote, está pronto a amainar la tempestad. ¿Qué hay que hacer? Confiar enormemente en su poder y en su amor. Por lo tanto, no le tengamos miedo a la tempestad. La tempestad nos enseña muchas cosas. Lo importante es que estemos siempre bajo la mirada, bajo la enseñanza y bajo el amor de Jesús. Un amigo me contaba algo que había ido a algún paseo y había montado una barquita, iba en la barquita con otros compañeros, de repente la barca se volteó y él empezó entonces, no sabía nadar, y empezó a tragar agua horrible hasta que sintió que alguien le cogió de la mano y lo tiró a la orilla. Él decía, ahí sentí como si la mano de Dios me hubiera salvado. Sí, Dios está presto a salvarnos. Así como ese amigo fue salvado por un compañero, así nosotros nos salvamos de los torrentes de la vida gracias a la mano, al poder y a la palabra de Jesucristo. El Señor te bendiga este fin de semana, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.